Fue la ciudad más cara de Latinoamérica para probar el carísimo estilo de vida de allí. ¿Cuánto costará la comida? ¿Cuánto habrá gastado el Celso al finalizar el día? Acompáñame y ponte aproximado en los comentarios. Ok, me supermamé. Mi plan es ir hasta el edificio este de hasta allá. Ay, dije, güey, me voy a ahorrar el Uber, voy a caminar. Verga, güey, no lo vuelvo a hacer. Y pedo, a seguirle. Que no sirve mal, güey. Un caramel macchiato, por favor. Con un extra shot de caramelo. ¿De qué tamaño sería? Grande. Hola gente, ya nos pedimos el café a la Bativerga. Café, 110 pesos. Yo creo que le agrega el precio el vaso, porque el vaso se ve medio coqueto, se ve bastante lindo. Y pues aparte tiene como el efectito ese del café. Siempre se me hace medio turbio que aquí le aumentan un poquito más el precio. Reitero, creo que es o el vaso o la experiencia, que es lo que vende Starbucks. Entonces, así. Nice. Y ya, experiencia. Me sorprende que hasta el momento no haya venido nadie de seguridad a correrme, porque normalmente cuando vengo a grabar a una zona, ya sea para una marca o ya sea pues para mí, me corren, me terminan diciendo de que no, no puede grabar aquí, váyase, o pida permiso y vemos si lo dejamos. Entonces, eso está chido. Supongo que es porque es lugar abierto. Ese lugar también cuenta con las típicas marcas Pull&Bear, Stradivarius, Zara, Psycho Bunny. Entonces, está lindo. Otro de los datos que les puedo dar es que si vienen a una de este tipo de plazas, normalmente vas a terminar gastando mínimo 2,000 pesos en lugares como el Cheesecake Factory, Sonora Prime. Inclusive, si vas al cine, no es como que fuera la cosa más económica. Aquí el cine es un Cinépolis VIP. De hecho, aquí cuenta con dos tipos de cine: Cinépolis VIP y cine tradicional. De hecho, a la gente le mama las cafeterías, al parecer, porque aquí hay demasiadas. Tiene unas vistas muy bellas a los demás edificios y zonas de por acá. Ja, está bastante tranquilo. El único problema, el calor. ¿A quién se le ocurrió poner cristales donde debe haber sombra, güey? De verdad. Ay, qué coraje. No sé por qué no contratan señores que te avienten hielo, te soplen, pero ajá. Total, continuamos. Bueno, empezando literal nos dan como una pequeña historia. Todo nice. Letras, por favor, haga saber a su mesero cualquier alergia o sensibilidad a los alimentos. Muy importante, interesante. Ya empezamos con lo fuerte: martinis, cócteles, bebidas, lunches. Yo creo que nos vamos a pedir unas entradas. Nos vamos a pedir una pasta especial. Ahí buscamos qué hay. Ahorita en breves les cuento qué me pedí, amigos. Suerte. Bueno, amigos, al final terminó 614 por unas entradas, una bebida y la comida del platillo fuerte. ¿Qué opinas? ¿Valió la pena o no? Gente, no mames, estamos en el baño y Beto lo apoya. Estaba buscando con qué limpiarnos las manos. Y mira esto, güey. Todo lo que les quería comentar. Vamos para afuera. Muy buen restaurante, yo le doy un 8 de 10. Inclusive a altas horas de la noche te terminas encontrando con personas, lo cual es bastante extraño. Digo, la plaza no cierra, no tiene puertas para cerrarse, no tiene como que cortinas para cerrarse, solamente las tiendas. Pero como está muy bien ubicada, pues ajá, no hay robos ni asaltos ni nada. Entonces es un puntito bastante interesante. Que te puedas venir a las altas horas de la noche, tirarte aquí en una banca y pues prácticamente que nada más venga un guardia y te diga, oye, levántate y vámonos. O sea, curioso, muy curioso. Y ahora nos vamos a un siguiente lugar que es como una especie de tienda de ropa, pero no solamente venden ropa, tenis y cosas de marca, sino también venden comida. Vamos a probar unos chilaquiles y vamos a probar tal vez algún helado o algo así, y de ahí nos pasaremos a nuestro siguiente objetivo. Acompáñenme, amigos. Bueno, no. Ya no hay luz. Bueno, no. Mira, no pito. ¿Tú
actualización de estado, amigos. Llegamos a la zona donde queríamos estar. Problema número uno, no encontré playeras, como ya pudieron observar. Entonces, vamos a checar la comida allá afuera ahorita. La verdad, mi plan era tener la playera, probarme la playera, pero como no encontré playera y como no encontré pants o shorts o algo, pues aquí estamos. No sé qué más de eso. Me da como pena. Dejar de grabar. Lol, miren aquí, limpian los sneakers. Lol, qué lindo. Voy a traer los míos, los babos los tengo súper sucios. Yo siento que está accesible, 150, 250. No es tan caro. Hola, soy Ese del Futuro, se me olvidó decirles, los chilaquiles valían 130 pesos, estoy menso, se me olvidó, estaba comiendo muy a gusto, pero sí, continúen viendo, la verdad, salió más caro de lo que esperaba, la cena está pesada de verga, saludos. Bueno gente, la verdad, estuvo bueno, estuvo rico, valió la pena la espera, valió la pena todo, el pollo estaba bastante bueno, la salsa está picosa, pero la que pica bien rico, y pues nada. Yo, sinceramente, como soy una persona que le mama los chilaquiles, te puedo decir que son 9 de 10. Están muy buenos. Demasiado. Nom, nom, nom. LOL, si vemos la plaza, literalmente se ve bastante linda, sinceramente. Se ve muy, muy, muy organizada. Un dato interesante del lugar es que, por ejemplo, aquí suelen acudir personas de alto prestigio, como por así decirlo, influencers, streamers, personas que pues ya tienen la vida un poquito más elevada de lo que normalmente estamos acostumbrados. Por ejemplo, aquí la otra vez vino el Mariana y el Aldo Huevo a grabar. Entonces, sí, los corrieron, pero vinieron aquí a grabar. Entonces, ajá. Ahora vamos al platillo fuerte, al restaurante más caro al que he ido en toda mi puta vida. El Sonora Prime. Nota para que sepan, se supone que esto va a ser como una date cara, pero por alguna extraña razón no me terminó de convencer el video de, pues ajá, era una cita cara versus una cita rica. Entonces pues vamos a reutilizar ese material para que lo sepan, sí, porque salió demasiada cara la cuenta, demasiado, no tienes una idea. Y para mí, ketchup. Se ve muy pacífico, muy tranquilo. Lo mejor es que no hay tanta gente. Lo mejor es que está bastante vacío el lugar. Hay seguridad, no hay mosquitos. Por alguna extraña razón, no hay mosquitos, no hay insectos, no hay cucarachos, no hay nada. O sea, simplemente está a gusto, que es lo que más me gusta. Y el Uber me sale muy caro, porque sí, esta es otra cosa que quiero tocar con ustedes. Aquí la zona está infladísima. El Uber normalmente sale a mí 350 para mi casa, pesos mexicanos, ya verán la conversión. Es muy caro, porque traer 350 para acá y otros 350 para allá son en total como unos... Bestia, son como casi 1,000 pesos, como $60 aproximadamente. Demasiado dinero solamente en transporte. Nada, gente, la verdad, ha sido una experiencia bastante linda. Yo por acá ya conozco, pero soy consciente que mucha gente no conoce. Entonces quería llevarlos a un día, pues, en esta zona tan, tan linda, tan bonita, un poquito recógnita y tal vez un poquito... para algunos desconocida. Entonces, pues bueno, este fue un día en la ciudad más cara y más rica, por así dicen, en Latinoamérica. Así que, gente, gracias, un likezote, un besote y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!